Hola, bienvenidos nuevamente a este video tutorial. En este caso, aprenderemos sobre la multimedia educativa. ¿Qué es la multimedia educativa? Bueno, la multimedia educativa son todos esos materiales didácticos de multimedia que orientan y regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo así? Si sí, esos procesos que los estudiantes utilizan para poder aprender, esa combinación de videos, de sonidos, de audios, de imágenes, toda esa combinación hace un, proces, un proceso de multimedia educativa a través de la red. Eh, hace mucho tiempo se utilizaba eh, un proceso de, de educación que fue uno de los principales procesos de multimedia llamado Encarta. Encarta era una aplicación que se utilizaba a través de CDs y esos CDs contenían información eh, de todo, de deporte, de matemáticas, de historia. Entonces, cada que alguien necesitaba aprender algo sobre eso, sobre cualquier temática, buscaba el CD que contenía la información y digamos que era como lo que hoy conocemos como Google, que nos encuentra toda la información, pero cuando la Internet no estaba en su apogeo lo que existía era en carta. Si nos vamos un poquito más atrás entonces cómo es el método de educación tradicional. El método de educación tradicional es a través del tablero, de la tiza, de la cartelera, eh, un poquito más avanzados el videobin y los cuadernos, pero a medida que va evolucionando la educación se va convirtiendo en diferentes sistemas multimedia. Entonces, como les venía diciendo, eh, el proceso de encarta funcionaba a través de CDs que cada uno de nosotros metía en nuestras computadoras personales y buscábamos el texto sobre el que queríamos aprender. Si queríamos aprender sobre ciencias, si queríamos aprender sobre matemáticas, buscábamos ese CD que contuviera esa información y ahí buscábamos la información. Que necesitábamos, como lo que antes hacíamos como en las bibliotecas. Pero la tecnología va avanzando y vamos viendo ya procesos de educación en donde vemos diferentes plataformas y entonces empezamos a conocer plataformas de educación virtual. Como así. Entonces ya eh, la educación se volvió un poco más sencilla. Eh, por decirlo de alguna manera o de acceso más fácil, y ya hoy en día encontramos diferentes sistemas de educación. Por ejemplo, si ustedes desean realizar un curso en el SENA de manera no presencial, ¿entonces de qué forma se realiza? Virtual. Entonces eso es una plataforma de educación. O por ejemplo, cuando ustedes ingresan a Sofía Plus, que ingresan ahí, eh, ingresan al LMS, ingresan sus tareas, o un instructor, les pone a ustedes sus actividades ahí, pues ahí tenemos un sistema de multimedia. ¿Por qué? Porque estamos interactuando en la red. Uno de los recientes sistemas educativos es que vemos que ya todo se puede estudiar a través de Internet. Podemos hacer una carrera completa a través de educación virtual o aprender una infinidad de procesos. Por ejemplo, podemos aprender inglés como en una de estas plataformas que es conocida por ustedes como Open English y es una plataforma para aprender inglés. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar a través de, de Internet o de tener una plataforma educativa para aprender? que nosotros somos quienes controlamos el tiempo que estamos en ella y en la que deseamos aprender, ese tiempo que permanecemos conectados para poder aprender. Manejamos nuestro ritmo, aunque es el tutor quien nos lleva es el tutor quien tiene los conocimientos nosotros aprendemos a nuestro ritmo podemos conectarnos a la hora que deseamos podemos aprender a la hora que nosotros deseamos y vamos eh, cogiendo un ritmo mediante este tipo de enseñanza este proceso de aprendizaje se hace un poquito más dinámico eh, nos enseñan diferentes y diversos temas y ¿Cuál es lo eh, como el gancho de esto? Es que aprendemos a través de imágenes, de videos y aprendemos a través eh, de todo lo que es esta nueva tecnología. Otras plataformas para estudiar, por ejemplo, son los videotutoriales. Como eh, ustedes pueden ver acá, les muestro dos páginas, una que se llama videotutoriales.com y otra que se llama video Terrain. Estas dos páginas son páginas especializadas en aprendizaje, ¿de qué? De diferentes cosas, por lo general del tema audiovisual. Entonces, en estas dos páginas ustedes van a encontrar videos tutoriales de JavaScript, de Premiere, de Audition, de, de toda la suite de Adobe, ustedes pueden encontrar videotutoriales. Estas páginas son pagando, ¿por qué? Porque son videos, tutoriales especializados y que te entregan una certificación cuando has terminado varios cursos. Algunas te entregan certificación, otras no. Eso es otra cosa importante de este sistema de educación: que cuando estudiamos a través de Internet, tenemos esa facilidad de estudiar desde casa y igual certificarnos común y corriente. Entonces, son dos páginas. Eh, esta que ustedes ven acá es videotutoriales.com y Videoturren. Como les venía diciendo, son páginas que ustedes pueden eh, ver cualquier cantidad de videotutoriales especializados. Si pueden observar en esta, vemos que tiene animación 3D, competencias profesionales, diseño de ilustración, web, documentales, marketing. Entonces, es una infinidad de programas que pueden aprender. Por eso la multimedia educativa pues tiene un sinfín de ventajas que podemos aprovechar. Ventajas como cuáles, como la versa versatilidad, la calidad en el entorno audiovisual, la calidad de los contenidos que es muy importante a la hora de realizar este tipo de videos. ¿Por qué? Porque si sus videos o su información o el aprendizaje a través de esta no tiene buena calidad, pues no nos va a gustar y no, no, no la vamos a utilizar. Podemos potencializar los recursos, también trae bases de datos, simuladores, eh, diferentes herramientas que podemos eh, utilizar en ese sistema de plataforma multimedia educativa. Esa, las multimedias educativas son simplemente formas de enseñanza con diferentes ventajas y desventajas. Desventajas, cada uno de ustedes eh, indica qué desventaja le, le, sur, le sugiere o ese tipo de, de multimedias eh, nos trae un sinfín de ventajas y también puede traer desventajas. Ventajas, ¿cuáles? Pues la forma en la enseñanza, la forma en la que aprendemos y desventajas. Ya cada uno de ustedes ve qué tipo de desventajas le puede generar. Una de las desventajas que puede generar es que no tengas una buena conexión a internet y entonces tu aprendizaje se, se ve afectado eh, por esta situación. Otra de las ventajas que nos eh, genera esto es el material informativo o el material didáctico que podemos adquirir para todos nuestros conocimientos. Y como les decía, ya las desventajas cada uno de ustedes, pues ve qué desventajas les causa eh, este sistema de educación, aunque no son muchas. Bueno, queridos aprendices, eh, esto es todo en el tipo de multimedia educativa. Nos vemos en un próximo video.